El rei Joan Carles ha estat rebut per aquest grup de fidels a la seva arribada a la Zarzuela. És la primera vegada que torna al Palau després de 2 anys. Aquí ha dinat amb la família. Avui de matí a Xanxenxo ja avançava als periodistes el que esperava del retrobament. ¿Qué espera de la visita hoy a su hijo? Abrazo. Del govern central, la portaveu ha assegurat que l'emèrit ha perdut una oportunitat de donar explicacions. Un missatge en el qual ha insistit el ministre de l'Interior. Que debe dar explicaciones por unos hechos muy graves y en ese sentido yo creo que si no las ha dado al día de hoy, habiendo venido a España, ha perdido una oportunidad de oro. Y si se marcha de España sin dar explicaciones, pues ha perdido esa oportunidad. Uns comentaris que han rebut resposta per part de l'oposició, que ha acusat el govern de desprestigiar el cap d'estat. Están intentando desprestigiar la jefatura del Estado. Vamos a dar muchas capas de dignidad a las instituciones del Estado. Os garantizo que lo vamos a hacer. Vamos a prestigiar nuestras instituciones, porque no son las instituciones del gobierno, son las instituciones de los españoles. Joan Carles ha partit novament cap a Abu Dhabi, on té fixada la residència. Micro.